te va a hacer mucho mejor la vida. Yo a veces pienso que el futuro no existe. El futuro. No, pues ahorita estamos en la olla. Pienso yo, ¿no? Para mí el futuro es pensar más allá de lo presente, ¿no? Ah, porque es un problema, porque antes era la violencia intrafamiliar y la violencia general de todo y todo. Y ahorita es la gente en sus Blackberries y en internet y se acabó, hasta ahí llegó. Que el futuro debe ser algo mejor de lo que ya se tiene. Un espacio donde los conflictos que tenemos ahora se hayan disminuido, por lo menos. Está berraco porque ya vienen matando a los árboles, a los ríos, acabando con los ríos, con los árboles. Porque uno no puede decir, sentarse en una cama, acostarse y decir, ah, yo tengo buen futuro, y no hacer nada por tener ese buen futuro. Hay que saber movilizarse, hay que saber trabajar, estudiar, para heredar su propio futuro. Como yo dije, el estudio es para uno forjar el futuro, pero yo más vivo mi presente. Yo no pienso, por ejemplo, que voy a estudiar en la universidad. Yo todavía estoy muy indeciso, yo no sé. Entonces yo vivo mi presente. Me disfruto mi ahora porque no sé qué me va a pasar mañana. No me gusta a veces pensar mucho en el futuro, pues en ese tan llamado futuro, porque me da temor. Porque uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando uno no sabe lo que va a pasar, siempre tiene eso, se temoriza. Si aún lo que ve le da uno miedo, imagínese a lo que usted no ve. Ya muchas labores que hacen las personas se van a ser reemplazadas por máquinas. Pues ese futuro pues cada vez se está acercando más porque pues se inventan cosas para facilitarnos la vida, pero al fin y al cabo nos quitan las cosas que sabemos hacer. Pues los aseos ya no nos tienen que hacer, sino que va a haber computadoras o robots que lo van a hacer por nosotros. Pues ojalá que ese mundo llegara rápido.